feel that I don't mention, please stand up so that they know you. And today, both here and at Humber and online, we gather to celebrate a significant milestone, the launch of the Canadian Hispanic Latin American Virtual Museum's premier exhibition. Our community's rich history and contributions have long deserved a dedicated showcase. It started April 1st, 2023. Its deadline was March 31st, 2024. 1 year in which we have worked under tremendous pressure, but we wanted to make sure that Sarah knew and her colleagues knew that we would comply and we would complete our project within time and within the allotted budget. El traje típico en cada uno de ellos, cuando ustedes entren, van a poder ver la explicación de lo que significa cada parte del traje típico que se está mostrando. Here we're seeing Lucifer, which is a male, and Ñaupa, who is the female. If you click on the book, you are going to be able to see an explanation of what the Carnaval of Bolivia is, and then as you continue, you're going to know a little bit about the history of the dance of Diablada, what the music is. You will also, if you continue, you will also see the characters of the Diablada. So we explain, there are many participants in this dance, we only took two of them. Dando la abundancia, la protección, la fortaleza y la sabiduría en la mitología uruguaya. Sus arrugas atestiguan su feroz protección y justicia maternal. Bueno, y ahora nos encontramos, pues sí, en este lanzamiento del museo virtual, que la idea es recoger la historia de más de 40 años, 50 años de la comunidad latinoamericana e hispana aquí en Canadá. Y me encuentro con Elvira Sánchez. ¿Cómo estás, Elvira? En este momento, volando. Bien. Porque para qué, estamos muy, muy, muy contentos con el resultado de mucho tiempo de trabajo, de mucha gente que ha aportado muchísimo, pero los resultados son maravillosos. ¿Cuánto tiempo les llevó preparar este Canadian Hispanic Latin American Virtual Museum y lanzarlo el día de hoy? Bueno, hay diferentes etapas. La idea surgió hace muchos años, de que cuando nos dimos cuenta de que la comunidad hispana no está presente en los archivos nacionales de Canadá, en los museos, galerías de arte, bibliotecas, entonces ahí pensamos, tenemos que buscar una manera de poder a representar las contribuciones de nuestra gente aquí en Canadá. En el 2007 más o menos, yo recibí una beca del National Association of Broadcasters en Washington para participar en un programa de broadcasting. Con ellos fuimos a una gran exhibición en Las Vegas, en la que yo personalmente descubrí un poco de realidad virtual y estaba con Kerem, mi hijo, que estaba muy involucrado en esto de aquí. Con el tiempo, Kerem se ha convertido en una de las lumbreras en todo lo que tiene que ver con realidad virtual. Entonces, teniendo la idea de que queríamos contribuir y la posibilidad de hacer un museo virtual, en el 2021 incorporamos el Canadian Hispanic Latin American Virtual Museum. Pero empezamos sin absolutamente nada. Gracias a Dios, en el 2022 más o menos, un estudiante que estaba colaborando con nosotros encontró un programa del Departamento de Canadian Heritage que se llama Museums Assistance Program Digital Heritage y me dijo, esto podría servir. Nos pusimos en contacto con ellos porque para poder presentar una solicitud tú tienes que ser aprobado primero. Y no cualificábamos para nada, porque tenías que haber tenido 2 años de tener un museo, tenías que tener un empleado a pago tiempo completo. O sea, difícil, difícil la yeah. tuvieron para poder llegar a este día precisamente. Correcto. Este día, lo que hemos visto, están lanzando el perfil por principio de 3 países, sí. Bolivia, Uruguay, Ecuador, pero la idea es seguir incorporando más. Bueno, la idea es en algún momento de tener muchísimas cosas de todos los países, ¿okay? Porque vamos a tener, por ejemplo, en la área de ciencias, de política, de deportes, de todas las cosas, ¿no?
Lo que pasa es que cuando el gobierno te da los fondos, o en esta oportunidad, era por un proyecto completamente específico. Este proyecto en sí lo empezamos el 1 de abril del 2023 y se culminó el 31 de marzo del 2024. Okay. El 2 de abril nosotros estábamos presentando al gobierno lo que se llama the behind the scenes, ¿no? Cómo se desarrolló esto aquí. Y la oficial a cargo de nuestro proyecto dice, nunca he visto un proyecto de esta magnitud. Muy interesante, sí. De hecho lo pudimos ver en este lanzamiento, precisamente cómo en forma virtual podemos tener este acceso a esta cultura. ¿De qué manera el público que nos está escuchando puede ver lo que ustedes han avanzado en este Museo Virtual Latinoamericano? Bueno, las siglas del Museo Virtual son muy fáciles, son CHLAVM.ca. Para que se les quede en la mente, quiere decir Canadian Hispanic Latin American Virtual Museum, CHLAVM.ca. Con eso entran ustedes al museo y por medio del museo ustedes pueden llegar a esta exhibición específica que es este proyecto del Museums Assistance Program. Ok, y entiendo que se va a seguir nutriendo con colaboraciones de la propia comunidad latinoamericana. ¿De qué manera pueden contribuir? Bueno, obviamente hay tanto que aportar. Hay tantas personas allá que han contribuido de tantas maneras. No, para nosotros se nos haría imposible tratar de recibirlo todo o buscarlo nosotros. Entonces lo que hemos hecho es abrir las puertas para que todas las personas que tengan algo que vale la pena presentar, nos lo presenten de una manera digital. Porque tengo personas que me dicen, mira, yo tengo 500 cartas de cuando recién llegué a Canadá y tengo como 1,000 fotos. Hay que digitalizarlas, que es, bueno, tomar la foto, bueno, y podérselas ya, mandar. Y, ¿algún email, algún...? Bueno, mandarlas? info@chlavm.ca. ¿No? Ok, perfecto. Entonces es muy fácil, pero no quiere decir que todo lo que vamos a recibir lo podemos procesar, porque también es un asunto de contenido, de todo eso de allí. Pero sí, si ustedes tienen algo que vale la pena que la gente conozca, mándenos la información, comuníquense conmigo. Muy fácil, elvira@chlavm.ca. Muy bien. Y podríamos empezar ahí la conversación. Muy bien. Elvira, pues muchísimas gracias por este lanzamiento, por esta explicación. Felicidades a todo el equipo. Y qué bueno tener ahora una referencia de toda la herencia cultural latinoamericana, hispana, en Canadá, a través de este museo virtual. Muchísimas gracias, muchas felicidades. A ti, Isabel, y a mi queridísima comunidad. Aquí tienen una invitación para poder enriquecer el contenido de nuestro museo virtual. Van a poder ver la explicación de lo que significa cada parte del traje típico que se está mostrando. Here we're seeing Lucifer, which is a male, and Yaupa, who is the female. If you click on the book, you are going to be able to see an explanation of what the Carnaval of Bolivia is, and then as you continue, you're going to know a little bit about the history of the dance of Diablada, what the music is. You will also see the characters of the Diablada. So we explain there are many participants in this dance. We only took two of them, which is a reference back to early film and how it was done, giving you a constantly moving and changing image of the world as opposed to a static one. It adds some energy, but also for the organization, it means that they have dynamism without having to spend all day long on free video bandwidth. So it's more sustainable. Here you can see Mama Vieja. You click on that, and now you're brought to her. And so if you click the shirt, the scarf, the umbrella, you can see all the different pieces. And if you close this, you can close that and even close the eye here and just have a pure view of it. And if you're in virtual reality mode, you don't have these preset positions. You can just freely turn around and teleport in any direction that you want. De este proyecto, ¿en qué consiste este museo virtual sobre la historia de la comunidad latinoamericana aquí en Canadá? Bueno, este es una manera en cómo hemos con tecnología
traído nuestra cultura y colocarla en el mundo virtual para compartirla con todo el mundo. Habla bastante acerca de la historia de todos estos grupos folclóricos que representan, viven y sienten su cultura aquí en Canadá, y esta es una manera de reflejar eso en un ámbito con alta tecnología, con audiovisuales. Los invito a todos a que visiten el museo, a Canadian Hispanic Latin American Virtual Museum, CHLVM.ca, si lo dije bien, pero es sí. Canadian Hispanic Latin American Virtual Museum.ca, and, ahí está todo, pueden entrar, navegar, está disponible para la website, está disponible para VR, hay un completo audiovisual de cada uno de los países que presentamos, que en este caso fue Bolivia, Ecuador y Uruguay. Ok, y la idea es que esto se va a extender a otros países, ¿no? Esperamos que para el año entrante podamos extender más, hacer más exhibiciones. Tenemos en plan de hacer una exhibición de elementos musicales, culturales. Pero bueno, no quiero dañar la sorpresa, vemos qué vamos a hacer. Y sobre todo que la propia comunidad puede contribuir a este museo. Por supuesto, ¿verdad? Que sí. Enviando en archivos digitales. Pero, sí, señora. Información, sí, fotos. Sabe. Tienes toda la razón, esto no es solamente del museo en sí, pero de la comunidad, para que aporte y participe y contribuya a escribir esta historia que vivimos todos aquí en Canadá siendo inmigrantes hispano-latinoamericanos. Muy bien, pues felicidades, Ulima, y a todo el equipo de estar haciendo esta recopilación de archivos, de fotos, videos y ensaltando nuestra cultura con los latinoamericanos. Un placer, Isabel, muchas gracias. Muchísimas todos los invitamos gracias. Nuevamente a que visiten nuestra website y se conecten con el museo virtual. Ok, muy bien, pues aquí está la invitación para que ustedes participen en este museo virtual latinoamericano, hispano, que es de todos. Gracias, Ulima. Gracias. Hey.